Hola a todas y todos, y antes de nada, muchísimas gracias por invitarnos a esta WordCamp. Somos Miriam y Nuria y hoy os vamos a hablar de diseño web y creación de contenido corporativo para una tienda online. Nosotras somos diseñadoras gráficas especializadas sobre todo en branding y en gestión de redes sociales, aunque desde nuestra marca Viravira Studio creamos todo tipo de diseños, tanto para empresas como para particulares. Diseño de identidad, diseño editorial, papelería, packaging. Y desde hace un tiempo también diseño web. Nuestra andadura en el mundo de WordPress comenzó cuando nuestros clientes empezaron a pedirnos páginas web y tiendas online para mostrar sus productos a su público. Entonces, fue entonces cuando nos pusimos manos a la obra buscando la forma de crear páginas web que estuviesen bien estructuradas, que fuesen funcionales y también que fuesen estéticas y encajasen con estos universos de marca que creamos para cada uno de nuestros clientes. ¿Qué son los universos de marca? Pues son todo aquello que envuelve una identidad y que hace que todo encaje. Al crear un universo de marca, tenemos en cuenta todos los elementos que se relacionan con ella. Pues la identidad, las tipografías, colores, productos, materiales, absolutamente todo. Y lo que hacemos es buscar una línea estética y una línea de comunicación que los una y que haga que cada vez que los vemos de forma independiente, podamos identificarlos igualmente con este universo de marca y, por lo tanto, con la empresa. La marca con la que trabajaremos hoy es Granxa Cajiao, que es una granja de Galicia, del rural gallego, que se dedica desde hace décadas a fabricar quesos, requesones y leche con la leche de sus propias vacas. Lo hace de forma tradicional, de forma artesanal y, además, implicando a vecinos y gente de su entorno, dándoles trabajo. Las imágenes que os estamos mostrando corresponden a la antigua identidad de Granxa Cajiao, que podríamos resumir con que tiene bastantes problemas de coherencia entre sus aplicaciones. Además, está muy anticuada, tanto en su diseño como, por ejemplo, en la aplicación de la normativa de etiquetado de productos alimenticios. Y teniendo todas estas cosas en cuenta, pues podemos decir que hay bastante trabajo que hacer aquí, así que nosotras lo hemos estructurado de esta forma. Lo primero que hicimos con este proyecto es el rediseño de su identidad corporativa. Después rediseñamos sus etiquetas y con estas etiquetas las aplicamos sobre el producto para crear una sesión fotográfica y crear ese contenido que utilizaremos por último en el diseño de la tienda online. Y este sería el resultado del rediseño de la identidad corporativa de Granxa Cajiao. Como podéis ver, inicialmente tenían una fotografía porque como único requisito que nos ponía la marca era que mantuviéramos ese campanario que para ellos es como un símbolo del lugar donde se ubica. Entonces, anteriormente utilizaban una fotografía de este campanario y nosotras lo que quisimos crear fue un logotipo completamente adaptable y escalable y que lo mantuviera. Para hacer esta referencia y este énfasis en el entorno y en Galicia, creamos un patrón gráfico repetitivo con estos ornamentos orgánicos que también nos recuerdan a las antiguas etiquetas de quesos franceses, haciendo también así un énfasis a ese carácter histórico de la marca. Una vez teníamos ya creado este rediseño de identidad, pasamos a la creación de las etiquetas. El objetivo era que fueran identificables entre los diferentes productos, toda la familia de productos que hay. Por eso creamos una gama de una paleta de colores en la que hacemos una diferenciación de estos distintos productos y también utilizamos el patrón gráfico repetitivo que habíamos creado para la identidad. Estos dos recursos nos darán muchísimo juego a la hora de crear la tienda online, que veremos próximamente. Y, bueno, también queríamos decir que también tuvimos que adaptar estas etiquetas a la normativa de etiquetado vigente que había en ese momento. Una vez tenemos todo esto, tanto la identidad como las etiquetas y siguiendo el timeline que nos habíamos marcado, empezamos con la creación de contenido, con la creación de estas fotografías. Antes de nada, creamos un mood board de inspiración con fotografías culinarias en las que también sacamos ideas del atrezo que podíamos utilizar para estas fotografías, siempre teniendo en cuenta el background y los valores de la marca. Una vez tenemos esto, pasamos a la elección de la ubicación. Buscábamos un entorno natural que hiciera referencia a Galicia y al entorno donde está esta empresa. Y también queríamos mostrar
toda la versatilidad que tiene este producto y las diferentes opciones que nos da. También queríamos dar valor al producto de cercanía y, siguiendo con la filosofía de la marca, decidimos utilizar productos de productores de la zona y así poder crear sinergias entre ellos. Y este sería el resultado final de la sesión fotográfica. La ubicación fue un invernadero cercano de plantas y flores, el cual también pues, nos dejó algunos elementos que aparecen en las fotografías. El propio invernadero, su estructura, el plástico que lo cubre, funcionó como un difusor de luz natural perfecta, lo que hizo que creara un ambiente pues, ideal para esa sesión que estábamos realizando. Tanto la marca como nosotras también aportamos algunos elementos de decoración, como jarras, vasos, tazas, manteles, para así pues, hacer un ahorro en este presupuesto que teníamos. Como queríamos enseñar las posibilidades gastronómicas que daba este producto, ya que el queso no solo se consume como un postre, pues también mostramos producciones locales, como puede ser la del vino, los tomates, el pan, y así mostrar pues, la versatilidad de este producto y que puede estar en nuestra mesa a cualquier hora del día. Como podéis ver, la unión de todos estos elementos creó una sesión fotográfica de calidad. Y bueno, al igual que ellos, hemos sabido explotar esos recursos que teníamos en nuestro entorno para así pues, hacer un ahorro en este presupuesto, porque no podemos olvidar que, pese a los años de experiencia, es una pequeña empresa familiar. Tomo el relevo para hablaros del proceso de creación del diseño de toda esta tienda online. Y no sin antes aclarar que esto no es realmente los pasos que, bueno, lo que os vamos a enseñar no son realmente los pasos que llevamos a cabo cuando diseñamos una tienda online, sino que vamos a mostraros una pequeña simulación uniendo capa por capa los diferentes elementos que utilizamos para el diseño y así enseñándoos cómo al final acaba encajando todo con este universo de marca que os decíamos al principio. Los primeros pasos de la creación de esta tienda online son los relacionados con la identidad de la empresa. Lo primero que hacemos es incluir el identificador principal de la empresa, tanto en la cabecera como en el footer de esta página web, y después la paleta de color de la marca y de los productos la distribuimos a lo largo de toda la página web utilizando la tipografía corporativa. Para la jerarquía de la información y de los elementos, utilizamos las diferentes pesos que nos aporta la tipografía corporativa, así como la diferencia entre titulares y subtítulos. Como gráficas de recurso, partimos, por supuesto, del patrón gráfico repetitivo que creamos para la marca y para las etiquetas y extraemos ornamentos que nos sirven para personalizar cada uno de los elementos de esta página web. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues que una página de una estructura muy sencilla pues gane mucho más valor añadido con esta personalización en detalle de cada una de las cosas que la incluye. Por supuesto, la paleta de color ya nos invita desde un principio a crear diferentes bloques de contenido para hablar de cada uno de los productos que fabrica la marca. Es por ello que el resultado final de esta tienda online podemos decir que no es la típica tienda online en la que vemos un product archive y luego una página de producto único, sino que en este caso lo que estamos haciendo es mostrar aquí en esta página las diferentes categorías de producto y que cada una de estas secciones nos lleve después al producto con sus diferentes pesos y ya las opciones de compra de todos ellos, que es desde ese punto desde el que el usuario realizará la compra final. Y una vez lista la estructura, hay que volcar el contenido. Y como ya todos sabemos, la comida por donde primero entra es por los ojos. Así que las imágenes que utilizamos y las que creamos antes en esa sesión de producto es lo que más importancia debe tener. También es en este momento en el que vemos que todo encaja, que esa paleta de colores que utilizamos en los textos y en los elementos gráficos de recurso se vinculan automáticamente con las etiquetas que estamos viendo en las imágenes de las fotografías.
Lo mismo ocurre en la página de producto que os mostramos aquí a la derecha. Cogemos una estructura sencilla y gracias a estos gráficos de recurso, a la utilización de la paleta de colores, personalizamos cada uno de los elementos para conseguir un diseño coherente con todo este universo de marca del que ya os hablábamos. Y ahora Miriam os va a mostrar en este scroll cuál es el resultado final de todo este diseño de tienda online. Bueno, pues este sería el diseño de la tienda online de Granja Acacia, una empresa de las de toda la vida que decide apostar por un diseño colorido y adaptado al momento, siempre sin perder esa tradición y, por supuesto, y lo más importante, dando la importancia y el valor que merecen sus productos. Empezando ya desde arriba, vemos esta cabecera en donde utilizamos este patrón gráfico repetitivo que ayuda a enmarcar toda esa información. Este patrón gráfico repetitivo no solo lo utilizaremos en las etiquetas y en la tienda online, sino que va a estar presente en diferentes aplicaciones de la marca, lo que hará un nexo de unión entre toda la identidad. Presidiendo esta tienda, también tenemos una foto de toda la familia de productos y, como podemos ver, los elementos orgánicos, estas formas orgánicas del patrón gráfico, también nos sirven. Extraemos algunos y también nos sirven para subrayar títulos, enmarcar fotografías o incluso llegar a esa máxima personalización de la que hablábamos, incluyéndolo también en los botones. Tanto la distribución de los títulos como la distinción de colores también es una referencia directa a estas etiquetas. Y en la parte de abajo de todo de esta tienda online encontramos un call to action que sigue utiliza estos mismos recursos, pues patrón gráfico repetitivo, tipografías y colores, dando una coherencia en toda la tienda. Como podéis ver, no es necesario tener una infinidad de recursos en la identidad para poder utilizarlos, sino hay que saber explotarlos bien y que todo esto tenga una coherencia y vaya en consonancia con este universo del que hablábamos antes. Lo mismo pasa con la página de productos, sigue la misma estructura. Tenemos ese patrón enmarcando la información y aquí también tenemos una imagen que preside esta página, pero en este caso, como este producto tiene diferentes pesos, pues tenemos una foto genérica de este producto en sus diferentes pesos. Seguido de una galería de fotos en donde enseñamos toda esa variedad que nos permite este producto, también invitando así a su consumo, seguido de toda la información, pesos y cantidad para hacer su compra. Como estos productos son combinables, también decidimos incluir una sección de otros productos para así animar también a la venta cruzada y ver pues la variedad que tienen en esta empresa. Y esto sería todo. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Esperamos que os haya gustado esta pequeña charla. Y muchas gracias de nuevo a la organización por contar con nosotras en nuestra primera WordCamp España. Y nada, esperamos veros pronto. Un saludo.